Las tres personas afectadas durante la competencia fueron trasladadas al Hospital General de Medellín. Esta institución entregó el parte médico de los corredores. Por motivos diferentes, pero desde el mismo evento, fueron recibidos los tres pacientes en el Hospital General de Medellín. La alarma inicial la prendió el atleta keniano, quien llegaba con lesiones por siniestro de tránsito, pero su vida no corrió peligro. El caso más dramático se dio en la propia línea de meta, cuando Juan Camilo Arboleda empezó una nueva competencia, la de salvar su vida. Paramédicos intentaron reanimarlo, pero llegó al Hospital General de Medellín sin signos vitales. Donde se le hicieron 45 minutos de resucitación. No fue posible, no respondió a los cuidados médicos y a todo el esfuerzo que hizo los médicos del Hospital General de Medellín, y lamentablemente esta persona falleció. El drama continúa para otra competidora de 65 años, quien sufrió un accidente cerebrovascular durante la carrera. Los médicos luchan por salvarle la vida. En este momento estamos nosotros trabajando, brindándole los cuidados para tratar de salvarle la vida. Su estado de salud es reservado. En el caso del corredor keniano, este podrá continuar con sus compromisos internacionales en las próximas horas.